Se están aprovechando muchas herramientas, de las cuales son de desarrollo propio de las empresas de medios y también de las empresas de Internet. Lo cierto sí, puntualmente, es que las empresas de medios, de comunicación, siempre han estado quizás un escalón atrás de las empresas de desarrollo tecnológico. Por un lado, quizás por miedo a experimentar, por falta de recursos destinados específicamente a lo que es laboratorio y experimentación. Entonces, en general, los nuevos desarrollos y las nuevas aplicaciones interesantes y que terminan siendo masivas, en general se desarrollan por fuera de los medios de comunicación. Entonces, luego son adoptadas por el periodismo digital. El otro día veíamos cómo, en el caso del periodismo digital argentino, los medios de comunicación no pudieron aprovechar algo tan elemental como es la posibilidad de publicar en distintos idiomas la noticia y todo lo que es perfiles e información relacionada al Papa. Sabemos que casi instantáneamente todo el mundo iba a ingresar a los medios de información argentinos a conocer, a tener información que quizás ellos no pueden producir desde sus propios países, y con el simple hecho de tener una traducción que genera apenas unos bits más y unos píxeles más en el sitio, y no hay que poner páginas impresas y un costo adicional, realmente se podía brindar información sustancial para los usuarios. Bueno, en el sentido de qué tipo de redes sociales estamos utilizando o aprovechando, en donde las comunidades, digamos, de usuarios están ahí adentro, yo creo que responde igual a una realidad, y es que si bien hay microcomunidades o comunidades de nichos especializadas en otros temas, y obviamente que hay que navegarlas e indagarlas, por una cuestión de tiempos y a veces de recursos, se hace foco en las más populares. Ahí es donde está el macro de la comunidad de usuarios. Entonces, me parece que ahí, insisto también, quizás es una realidad que no hay tiempo para estar en todos lados, a la hora inclusive de publicar nuestros contenidos de medios, hay que elegir, no se puede estar en todas partes. Y lo que nos está faltando es destinar a alguna persona de la redacción, alguna parte del equipo que sea de comunidad, a que haga esta navegación periférica, digamos, por lo que sería el suburbio de las comunidades online, para detectar talentos, para detectar temas, para detectar nuevos espacios de participación. Yo creo que, la verdad, no podría decirte ninguno en especial. Cada medio, en términos medios informativos, digitales, tiene sus valores destacados, y en otros casos hacen mejor o peor las cosas. Me parece que estamos todos medianamente, hoy no sé si hay un medio a nivel latinoamericano que se destaque por sobre el otro. Todos miramos lo que hace el otro, y de hecho miramos lo que se hace fuera de Latinoamérica, ¿no? Vemos lo que hace New York Times, como mencionaba recién, o El País, o The Huffington Post, que cada uno va eligiendo lo que cree que le sirve para su comunidad. No todo siempre es replicable en todas las comunidades. Porque creo que todavía, por un lado, las empresas de medios grandes, ¿sí?, los grupos mediáticos grandes, todavía le destinan una porción marginal al periodismo digital, ¿no? De ingresos hablamos, de dinero y de recursos económicos. Todavía se le sigue dando preponderancia a la prensa escrita, a la televisión, a la radio, si es que esos son los medios que cuenta el medio, digamos, las plataformas con las que cuenta el medio. Y al periodismo digital o a las plataformas digitales se les brinda, digamos, menos recursos. Básicamente ese es un cambio que se va a ir dando también en la medida que las plataformas digitales de contenido informativo empiecen a generar ingresos. Y en esa etapa estamos en este momento. Todavía, más allá de los banners y de algunas placas que se pongan en los videos y algún aviso contextual, no se han encontrado nuevos modelos de negocio para que sea sustentable, entonces no se le pone dinero a la parte de laboratorio, experimentación digital. Creo que en algún momento hay que dar el paso, es decir, es como el huevo y la gallina, ¿no? O llega primero el ingreso y ponemos reutilizamos ese dinero, o le apostamos. Me parece que en este caso es una cuestión de apuesta. El que apueste primero, como está haciendo el New York Times en este caso, en donde tiene su propio laboratorio y ahora inclusive ha lanzado una incubadora interna donde desarrolladores pueden venir a trabajar adentro del diario, me parece que ese es el camino para... Es un camino largo que no va a tener frutos en corto plazo, pero que puede ser el camino elegido.